Hey, cielo, no puedes pasarte el día mirando por la ventana. ¿Por qué no buscas algo que hacer? ¿Puedo comer una? Estamos por almorzar, cielo. Si comes galletas, no comerás la comida. Cariño, tengo que preparar la comida. Hada mágica, ¿quieres venir a casa a tomar el té? Oh, sí, me encantaría. Muy bien, iremos en mi auto. Oh, me gusta tu auto. Sí, yo lo elegí y es muy, muy rápido. ¡Maravillosa casa tienes! Sí, me gusta mucho. Mi esposo me la dio para mi cumpleaños. ¿Quieres algo de azúcar para el té, hada mágica? No, no, gracias. ¿Cómo está tu esposo?
Muy bien, está trabajando ahora. Es muy apuesto y... ¡Basta, Aiden! ¡Te dije que ya no quiero jugar más contigo! Judy, cielo, ¿me harías un favor? ¿Traerías una botella de aceite del garage? ¡Sí! ¡No hay problema! Aquí estoy, cielo. ¿Estás bien? Oh, es la lámpara, cielo. Ya le he dicho a tu padre que la cambie 100 veces. Yo vi algo allí, mami. Seguro que lo imaginaste. No hay nada, mira. Sabes, hasta los adultos imaginan cosas. Está bien. Hey, cariño, ¿por qué no vas a jugar al patio? Te llamo para venir a cenar.
No, Aiden. Mamá se enojará si tocamos sus cosas. Es la foto. Se siente rara. Como si estuviera vibrando. ¿Lo sientes también? Basta, Jody. Estoy ocupado. Jody, ¿a dónde vas? El patio está al otro lado, cielo. Ya voy. Genial. Ahora me puedo aburrir y congelar. Pero no te importa, ¿o sí, Aiden? Nunca tienes frío. ¿Empujarías, Aiden? ¡Tenemoslo!
importa. No es divertido. ¡Agua! ¡Está frío! Volveremos. Mamá nunca lo sabe. Al menos podrías ayudarme, Aiden. Aiden, eres el mejor. ¿Qué sucede aquí? ¡Es una bruja! ¡Yo se los digo! ¡Yo dijo, es una bruja! Ven, vamos, vamos a casa, vamos. Entra en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo en la calle? ¡Sabes que no puedes salir del patio! Vi jugar a los otros niños. Yo solo quería divertirme. ¿Qué le hiciste a ese chico? Philip. Yo no hice nada. Aiden lo hizo. Trató de defenderme, pensó. Estoy harto ya de tus historias. Jodie, esta vez sí te voy a castigar. ¿No? Ve a tu cuarto. ¡Ahora! Intenta dormir, cariño. Todo será mejor por la mañana, ¿sí? Adiós. ¡Mami! Tengo miedo de los monstruos, mami. Van a atraparme. Cielo, los monstruos no existen. Dejaré la luz y la puerta abierta, ¿sí? Trata de dormir, cielo. Philip. Es solo una niña. Niña.
cosas. Susan no es ninguna niña, es... Susan es un monstruo. No te atrevas a hablar así de ella. Las cosas que pasan cerca de ella no son normales, cada vez son más fuertes. Por Dios, Susan, ¿qué puede evitar que nos ataque? No seas ridículo. Susan, esa cosa es como un animal incontrolable, no sabemos de qué es capaz. Hay un demonio viviendo con nosotros aquí en la casa. Susan, esto va a terminar, y ahora mismo, antes de acabar locos o muertos. Aceptamos cuidar una niña, Susan, pero esto no. Esto no. No hay por qué asustarse, Aiden. Vamos a dormir y no pasará nada. Cariño. Dijiste que los monstruos no existían. No es cierto, mami, no es cierto.